Hola a todos, mi nombre es Paula Leighton y soy consultora de Datamine Chile. Me especializo en el área de minería a cielo abierto y quiero darle la bienvenida a todos los participantes del webinar que daré hoy, el cual se llama Optimización en Estudio MPDS, Preparación, Ejecución y Resultados. Para iniciar, lo primero es contarles dónde se ubica la solución que veremos hoy en nuestro rango de productos. De manera introductoria, les comento que Datamine se dedica a desarrollar soluciones para todo lo que es el ciclo minero, es decir, desde la exploración, pasando por todo lo que es el manejo de los datos geológicos, el modelamiento, la estimación de recursos, el diseño y la planificación, ya sea tanto para cielo abierto como para minería subterránea. Y también tenemos muchas herramientas que dan apoyo a la operación. Nuestro rango de soluciones se compone de productos específicos asociados a cada una de estas áreas. Nuestro modelo de negocio no es tener una herramienta que lo haga todo, sino, como pueden ver acá, es más bien tener herramientas potenciadas para cada una de estas áreas. Entonces, si vemos aquí el recuadro, la solución de la que vamos a hablar es herramientas para OpenPit, pero siendo más específico, es utilizada para la optimización estratégica. Entonces, nosotros en Datamine sabemos que generar un plan estratégico que sea óptimo requiere enfrentarse y resolver problemas que son complejos, que están sujetos a diferentes restricciones, como acá hay algunos ejemplos, que son las realidades geológicas del yacimiento. A esto nos referimos, por ejemplo, a estructura, a distribuciones de las leyes, contaminantes, etc. También existen las condiciones económicas, por ejemplo, el costo mina, el costo de procesamiento, puede ser el valor del producto, la tasa de descuento, entre otros. Y tenemos los requerimientos de ingeniería, como pueden ser muchas veces los ángulos, la dilución, alguna recuperación del proceso, etc. Entonces, para estas complejidades es que existe nuestra solución llamada Estudio MPDS. ¿Y qué es Estudio MPDS? Es un sistema para la planificación estratégica de minas a cielos abiertos con funciones que abarcan la preparación de los datos, la optimización de la mina, la generación de los pushbacks, la planificación. También tiene herramientas para lo que es el análisis de transporte y gestión de stockpiles. Y lo que hace Estudio MPDS es abordar estas limitaciones para producir un plan estratégico viable y práctico. Entonces, ahora voy a hablar acerca del flujo de trabajo principal. En palabras sencillas, lo que se hace aquí en Estudio MPDS es cargar un modelo de bloques, luego se pasa al Economic Model o el modelo económico. Posteriormente viene la parte de los pits anidados y junto a él también viene lo que se llama una secuencia de extracción óptima. Luego pasamos a lo que es el generador de los pushbacks y finalmente al secuenciamiento junto a otras herramientas que posee este software para la optimización. Entonces, los pasos básicos que sigue un ingeniero MIG. Como les digo, lo primero es importar el modelo de bloque. Este tiene como base debe contener las leyes, las densidades y los tipos de roca. También podemos traer parámetros adicionales, por ejemplo, como los sectores geomecánicos, diferentes condiciones, atributos, leyes que necesariamente no deben ser de productos, sino que pueden ser leyes de los contaminantes. Y una vez que nosotros hemos importado el modelo de bloques, vamos a pasar al modelo económico o el modelo, o sea, o el economic model. Vamos a configurar todo lo que tiene relación con los parámetros económicos, como los precios de venta, los costos de venta, el costo mínimo, el procesamiento, etc. Y además, en esta parte también se define todo lo que son los métodos de procesamiento, sus costos, recuperaciones. Y todo esto que va a estar relacionado con nuestro proyecto. Que nosotros
Se realiza la generación de los bits anidados con el método de Leche and Grossman usando el algoritmo pseudo flujo, que también es algo novedoso en este software. Considerando los precios de los productos y los costos de minería configurados anteriormente, nosotros vamos a determinar el Ultimate Bit. Estudio MPBS también puede generar los bits anidados utilizando este algoritmo que les digo, que se basa como les digo, Estudio MPB también puede generar los bits anidados utilizando objetivos que se basen en requisitos de mezcla. Esto también a veces es necesario como para minería no metálica. Lo que nosotros podemos hacer es establecer objetivos especificando la cantidad de material o proporciones de material que se tienen que extraer en cada periodo. Y una vez que nosotros hemos generado los bits anidados, vamos a tener una generación de una secuencia de extracción óptima. Luego, el siguiente paso es la generación de las fases de extracción. Aquí lo que vamos a intentar es tomar la secuencia de extracción óptima que obtuvimos en el último IP y realizar una nueva secuencia de extracción considerando parámetros operativos, ya por ejemplo basándonos en objetivos de tonelaje o en otras restricciones como superficies, perímetros, límites de la altura o anchos de minado. Y el generador de pushback toma en consideración principalmente, por ejemplo, conservar las distancias entre pushback según lo que nosotros definamos como un ancho de minería. También lo que considera es obtener formas regulares, evitando quizás lugares muy estrechos o esquinas que sean muy puntiagudas, etc. También considera obtener los fondos del pit de un tamaño que nosotros definamos, que no sean muy angostos, por ejemplo, que nos caiga un equipo en el fondo del pit. Y también lo que hace es controlar los tamaños de los pushbacks siempre que sea posible, cumpliendo con los requisitos que nosotros vayamos a colocar. Entonces, acá nosotros en esta parte del trabajo también podemos configurar objetivos, por ejemplo, para controlar el tamaño del pushback, restricciones considerando el número máximo de pushback que nosotros queramos tener y también objetivos más generales entre un pushback y otro. Y finalmente tenemos la generación del plan estratégico, que se basa ya en objetivos de producción, requerimientos de calidad, restricciones mineras. El objetivo del scheduler, o de esta parte que es la planificación en sí, es encontrar un plan práctico para extraer los pushbacks que nosotros generamos anteriormente. Para el MPV, o sea, para este software, la idea es obtener el MPV más alto. Teóricamente, lo mejor sería extraer los pushbacks en secuencia, uno a uno, que fue lo que se calculó anteriormente. Pero esta estrategia es rara vez práctica porque a veces, muchas veces, no se satisfacen, por ejemplo, los objetivos de una producción constante o los requisitos si nosotros configuramos que queríamos tener mezcla de minerales. Entonces, lo que hace el software es hacer como una especie de estrategia o tratar de obtener, o sea, de sacar estos pushbacks de la manera más práctica posible y que en la práctica se pueda realizar. O sea, quizás vamos a estar trabajando con más de un pushback a la vez en la mina y eso es lo que comúnmente ocurre. Entonces, mencionar que en cada parte de este flujo de trabajo que vamos viendo aquí en la izquierda, nosotros podemos obtener resúmenes, reportes, distintos tipos de gráficos y todo esto nos va a ir ayudando para tener la mejor toma de decisiones paso a paso. Entonces, lo que mencioné anteriormente, para muchos de nuestros usuarios ya es algo conocido, ya que están familiarizados con la versión anterior de esta herramienta, la que nosotros llamamos MPV Scheduler. En esta parte de la presentación me voy a enfocar en mostrar las novedades de Studio MPVS, así que vamos a realizar una breve comparación de lo que es el estudio en PBS con lo que era el MPV Scheduler. Entonces, estudio en PBS
es una herramienta que es aún más potente. Es una solución que incorpora el MPB Scheduler a la plataforma DataMine Studio. Entonces, muchas de las herramientas que se presentaban en el MPB Scheduler fueron mantenidas acá, como por ejemplo este flujo de trabajo que yo les fui mostrando, es exactamente igual en ambos software. Pero dentro de las novedades de Studio MPBS es que nosotros vamos a tener acceso a las herramientas de estudio. Entonces, para las personas que conocen, por ejemplo, Studio P, Studio G, Studio RM, van a ver que la interfaz es bastante similar, que ahora ya tenemos las cintas de trabajo que están en la parte superior y que nos van a facilitar también el trabajo. También otra de las novedades es la visualización tridimensional de los datos. Vamos a tener ahí bastante flexibilidad para ver los datos en ventanas independientes, para ver animaciones. Y bueno, como les digo, incorporamos estas nuevas ribbons o las cintas de trabajo y algunas barras de control similares a los que tienen los otros software estudio. Entonces aquí hay una imagen de la nueva interfaz. Como les digo, es bastante similar a todo nuestro software estudio. Acá en la parte superior tiene todas las cintas de trabajo. Luego acá se despliegan todo lo que son las herramientas, todo lo que tiene que ver con las vistas, las distintas pestañas que nosotros podemos ir visualizando. Tenemos acá el Task Panel, que es donde vamos trabajando nuestro flujo de trabajo, donde vamos a poder ir configurando el software, obteniendo reportes, obteniendo las visualizaciones. Acá se muestra que hay una ventana bastante grande también para la visualización. Aquí tenemos estas pestañas para todo lo que es nuestro flujo de trabajo. Por ejemplo, tenemos el Project Map, que es para ir viendo los casos de estudio. El Project Database, en donde se va viendo la información que nosotros cargamos. Acá abajo tenemos el Output, en donde se nos muestra todos los procesos que nosotros vamos realizando, los progresos, el porcentaje que lleva el proceso que estamos corriendo, etc. Entonces, como les menciono, es bastante similar a lo que es Studio P, Studio RM, y trae todas estas herramientas para lo que es la manipulación del modelo de bloques. Esto es algo bastante nuevo, como les digo, algo que recientemente se incorporó en este software. Entonces aquí vamos a poder trabajar con las diferentes herramientas, tanto para el modelo de bloques como para lo que es también la manipulación de wireframes. Y finalmente, algo que también vamos a ver es el tema de la visualización y las animaciones que es posible realizar ahora con Studio MPBS. Vamos a tener herramientas para vistas múltiples, para vistas independientes, y todo esto nos va a ayudar a tener un mejor manejo de la información. Entonces, bueno, eso es principalmente la presentación. Ahora vamos a pasar al software para que veamos prácticamente qué es lo nuevo que trae. Entonces, bueno, al abrir el software, esto es lo que vamos a ver en un inicio. Como les dije, hay herramientas del MPB que se mantuvieron, del MPB Scheduler. Todo lo que es aquí con el flujo de trabajo, en donde nosotros vamos a ir realizando cada uno de los pasos que mencioné, o sea, la importación de los datos, el modelo económico, el Ultimate Bid, los pushbacks, el scheduler y estas otras herramientas para la optimización de ese plan. Acá en la parte superior tenemos todas nuestras cintas de trabajo, el home, donde nosotros podemos principalmente, o sea, tenemos las herramientas de Snap, las herramientas para lo que son las stream, puntos, edición, creación, algunas cosas como para interrogar nuestros archivos, nuestros modelos de bloque, todo lo que tiene relación con los procesos, correr macros, script y configuraciones, principalmente del proyecto y del software. Acá también tenemos todo lo que podemos desplegar en pantalla, los distintos control bars y las distintas toolbars. En data tenemos algo similar a lo que es acá el import data,
en donde nosotros podemos traer archivos, ya sean puntos, streams, wireframes, modelos de bloques. Y como sabemos, Datamine soporta muchos, o sea, podemos importar archivos desde cualquier formato. Entonces acá, como les decía, están los formatos que nosotros podemos trabajar, Datamine, Macromine, Surpack, etc. Luego en Surface tenemos las herramientas para la manipulación de las superficies, de wireframes, lo que son operaciones booleanas, DTM. En Model, todo lo relacionado con el modelo de bloques. Vamos a revisar aquí en Surface. Lo que voy a hacer es mostrarle un pequeño ejercicio en donde vamos a crear una ETM y vamos a realizar una topografía actualizada. Entonces, para eso voy a estar aquí en la ventana 3D, que también es algo nuevo de este software, donde nosotros podemos ver la información en 3D. Voy a traer algunos archivos que tengo acá en una carpeta al software. Entonces, los que conocen ya Studio saben que podemos traer simplemente arrastrando. Acá ya tenemos todo en pantalla. Voy a ir desactivando para que trabajemos con la información que vamos a requerir primero. Entonces, como les mencionaba, vamos a ver primero el Surface. Acá tengo una fase en donde nosotros vamos a crear una ETM y luego vamos a cortar, o sea, vamos a actualizar la topografía. Entonces, para crear una ETM es súper sencillo. Acá le voy a dar un nombre. Lo voy a colocar ETM fase 6. Le daré a siguiente. Aquí me dice que seleccione el objeto. Siguiente. Acá la string que va a ser mi límite para esta ETM. Le damos a finish y pueden ver que me la creó súper rápido. Es bastante sencillo y muy rápido de hacer. Entonces, ahora aquí ya tengo esta ETM creada. Voy a colocar la topografía en pantalla. Y esta topografía la voy a actualizar de acuerdo a esta DTM que creé. Entonces, estas también son herramientas que por lo general nuestros clientes utilizan mucho, que quieren que sea un proceso rápido. Acá le damos a actualizar la DTM. Voy a seleccionar la topografía, la DTM que creé y voy a colocar OK. Entonces, ahora podemos ver que me entregó esta topografía actualizada. Pueden ver que es muy sencillo de hacer, muy rápido. Esta lo podemos guardar acá. Podemos guardarlo en formato Datamine y ya va a quedar en nuestro proyecto y no va a haber alterado tampoco la topografía original, que es esta que tenemos aquí en pantalla. Entonces, como les decía, en Surface tenemos estas herramientas que hacen posible estos procesos para que nosotros podamos trabajar con la información de la manera más rápida y sencilla. En Model tenemos, como mencionaba, todo lo que tiene que ver con la manipulación del modelo de bloque. Acá existen, por ejemplo, el code que codifica puntos en un archivo que pueden estar restringidos por una o más wireframes. Se utiliza principalmente, o por ejemplo, para flaggear los tipos de roca. Tenemos el reblock, que es para rebloquear nuestro modelo de bloque según las especificaciones que nosotros le vayamos dando. Esta herramienta que es para diluir nuestro modelo de bloque. El combine, que nos va a servir para combinar dos modelos de bloques. Y la que está al lado, que es el combine múltiple, nos sirve para combinar hasta 20 modelos de bloque. Y esto pueden tener diferentes tamaños, orígenes, el tamaño de la celda patrón y vamos a poder combinarlos todos en un modelo de bloques. Esta herramienta que es para expandir un modelo para cubrir un mayor volumen. El split que también utilizamos harto, que corta un modelo de bloques utilizando una wireframe como entrada y nos crea un nuevo modelo que va a estar restringida por esta. Entonces, esto también lo vamos a ver ahora. El ejemplo que tengo es el mismo modelo que cargué, lo vamos a activar.
Acá pueden ver que tengo el modelo, lo estoy viendo como una sección, así que lo voy a colocar como bloques. Acá tengo mi modelo de bloques y si yo cargo la topografía, van a ver que tengo bloques sobre la topografía. Entonces el split lo que me va a permitir es que yo corte este modelo y deje un modelo nuevo, creo un nuevo modelo con los bloques que están solamente bajo la topografía. Entonces para eso voy a presionar aquí split. Aquí me hace ingresar un modelo que va a ser este que estoy visualizando. Acá me pide que seleccione la wireframe por la que voy a cortar el archivo de triángulo y el archivo de puntos. Y acá me pide que le dé un nombre a este modelo de salida. Entonces le voy a colocar el mismo nombre. Acá la diferencia entre el out y el full es que el out solamente va a contener los bloques que están debajo de la topo y el full me va a mostrar los que están arriba y abajo, pero me va a hacer la separación. Y acá este numerito le vamos a colocar 3, que quiere decir que va a cortar los bloques que estén por debajo de la topografía. Entonces colocamos a aceptar. Vamos a ver que aquí en command se ve cómo corre este proceso. Me va entregando la información, me va como actualizando, me va diciendo, sabes que estoy. En este momento estoy escribiendo el modelo final y así yo puedo saber paso a paso qué es lo que está haciendo el software. Y una vez que termina, me va a aparecer aquí que está completado. Entonces, ahora vamos a ver este nuevo modelo. Como pueden ver, antes tenía solamente este, el MB-CMOD. Y ahora me creo estos dos que fueron los nombres que yo le di al out y al full. Si yo los cargo en pantalla, vamos a cargar el out primero, junto a la topo. Me va a entregar, bueno, este modelo ahora solamente contiene los bloques que están bajo la topografía. Voy a quitarle el brillo a la topografía. Entonces, este modelo, como les digo, ahora solo contiene los bloques que están bajo la topografía. Para eso me sirve el split, para hacer este corte de el modelo de acuerdo a alguna wireframe. Si yo cargo el modelo full, vamos a cargarlo acá. También lo vamos a colocar como bloques. Este modelo full es como el modelo original, contiene todos los bloques, pero me los va a separar por los que estaban sobre la topo y bajo la topo. Acá tengo una herramienta que se llama Quick Filter, que es para hacer filtros rápidos. Entonces yo la voy a utilizar ahora para que podamos ver los bloques que quedaron bajo la topo y los que están sobre la topo. Entonces los ausentes son los que están sobre la topografía. Esperemos a que cargue. Entonces, al colocar solamente los valores ausentes, aquí yo hice un filtro por zona. Ausente es lo que estaba sobre la topo y cero es lo que está bajo la topografía. Vamos a poder ver que estos eran los bloques que estaban sobre la topografía. Si yo cargo la topo, pueden ver que esos eran. Ahora si yo coloco los que estaban solamente bajo, bueno, ahí me lo está mostrando todo y ahora voy a colocar solamente los que estaban bajo la topografía. Así que, como pueden ver, el split también es una herramienta muy útil, muy rápida de usar y me va a entregar estos dos modelos que si yo deseo los puedo cargar aquí en la pantalla. Este Project Data me permite ir activando o desactivando la información que yo voy a tener en el software. También
Sobre este Project Data, pueden ver que acá me va separando mis archivos por si son modelos de bloques, si es un archivo de puntos, si es una wireframe, si es un archivo de líneas o un string. Entonces, así vamos a ir trabajando. Luego, algo nuevo también que tiene esta herramienta es esta cinta que se llama Optimization. Como les digo, es nueva. Y lo que nos permite es realizar algunas funciones que se encuentran en el Task Pane, que es este, como importar modelos de bloques, también importar límites de minería, o si yo no los deseo importar, pero sí los quiero crear, también se puede hacer acá. Podemos diseñar regiones para las restricciones físicas, geotécnicas, y esto también se hace de manera fácil y rápida. Acá tenemos herramientas para eso y lo que hace es principalmente que nosotros podemos crear string en la pantalla sobre nuestra topografía, por ejemplo, sobre nuestro modelo, y vamos a ir así colocando límites. Y acá también tenemos una cinta que se llama reserves. Acá tenemos un compilado de procesos y comandos que lo que van a hacer es facilitar, nos van a dar la posibilidad de realizar las ubicaciones del modelo de bloque o de las wireframes, y también todo esto nos va a ayudar como las herramientas anteriores para lo que es la preparación de los datos, para el procesamiento y acompañamiento a lo largo de este flujo de trabajo. Otra novedad que también trae Studio MPD principalmente tiene que ver con las visualizaciones. Por ejemplo, yo voy a colocar el modelo de bloques. Es que nos da la opción de colocar múltiples pantallas. Si yo presiono aquí en External, me va a mostrar aquí el modelo en planta. Yo puedo decirle que quiero cortar esta ventana de manera vertical. Y pueden ver que ahora tengo dos ventanas. También le puedo decir que lo vuelva a cortar ahora de manera horizontal. Y me va a mostrar cuatro ventanas en la pantalla que son totalmente independientes. Yo puedo ir configurando diferentes vistas para cada una de ellas. Por ejemplo, en planta, esta es la vista norte, esta es la lateral, esta si deseo la puedo configurar como una vista 3D. Y esto me va a dar también, bueno, principalmente cuando hay gente que trabaja con dos pantallas, yo puedo llevar esto a la otra pantalla y ir trabajando con el software, visualizar aquí lo que necesite. Si quiero visualizar más de un objeto, también lo puedo hacer. No sé, si quiero colocar la topo y quiero que me lo muestre ahora, basta con ir actualizando la pantalla principal y luego realizar los cortes acá. Esta ventana también tiene herramientas para todo lo que es, bueno, el zoom, todo esto es independiente, o sea, la ventana que esté en el recuadro amarillo es sobre la que yo estoy trabajando. Puedo crear secciones horizontales, norte, sur, este, oeste. Puedo realizar algún clipping para que me muestre lo que está delante de esa sección, atrás de esa sección, dentro o fuera de la sección que yo creé. Y así, como les digo, esto es ventana por ventana. También otra de las novedades que tiene nuestro software es, como les digo, el tema de la visualización. Acá yo voy a decirle al software que me muestre el modelo de bloques importado. Y pueden ver, bueno, el módulo, el flujo de trabajo. Sabían ustedes que era importar el modelo, crear el modelo económico, crear los pushback, así sucesivamente, y luego acá en la parte de visualización, yo puedo ir viendo paso a paso cada una de este proceso. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo al software, muéstrame el modelo importado. Acá me está mostrando el importado. Si yo presiono que me muestre, no sé, los pushbacks optimizados, el software me va a cargar en pantalla los pushbacks. Y así. De acuerdo a esto. Acá también puedo ver las superficies. Acá tiene que ver con la parte del modelo y aquí con las superficies. Acá tengo herramientas como para interrogar mi modelo de bloques, por ejemplo, si yo presiono Dynamic,
y hago clic sobre un bloque, me va a entregar la información de ese bloque. Por ejemplo, aquí me dice cuánto es sus coordenadas en X, en Y, en Z, cuál es su densidad, cuál es su código de roca, cuál es su ley de oro, su ley de cobre. Si me voy a otro bloque, exactamente lo mismo. Y así con estas herramientas también para poder ir viendo la información. También acá tengo la opción de ver mi plan, por ejemplo. Vamos a colocar el plan por periodo. Acá yo lo voy a cargar en pantalla. Y esto es lo que yo hablaba cuando mencioné animaciones. Si yo doy a play, van a ver que me va a ir mostrando una especie de video de animación de cómo va saliendo mi plan año a año. Entonces, en este caso, yo tenía un plan para 11 años. Entonces, me va mostrando, puedo aquí ir pinchando el periodo en específico para verlo, para ver el que yo quiera. O puedo dejar que esto corra como un video y me va a ir mostrando desde el inicio hasta el final. También acá tengo una opción en donde si yo selecciono un periodo en específico, me está mostrando en el PIB, en rojo, qué es lo que estoy sacando y en azul, qué es lo que me queda. Entonces yo también me puedo ir moviendo periodo a periodo para ver dónde estoy trabajando. Y finalmente, bueno, para las personas que también han usado la herramienta Anti-Scheduler, como les dije, se mantuvo esta pestaña que tiene que ver con el resumen, nos muestra un resumen o una estadística o la información de nuestro proceso paso a paso. Entonces, por ejemplo, acá tengo el Import Data, donde yo coloco el modelo de bloques. Si pincho acá, me muestra toda la información relacionada con mi modelo de bloques. Es decir, coordenadas, número de bloques, los campos que yo importé, el tonelaje e información como estadística básica. Luego, cuando yo paso al Economic Model, corro este proceso, me voy acá y lo mismo, me muestra esta estadística básica. Y así, paso a paso, hasta que yo llego al Schedule y me muestra ya todo lo relacionado con mi plan. Entonces, esa sería principalmente la presentación. La idea era enfocarnos, como les decía, en nuestras herramientas nuevas, en lo que tiene que ver con la manipulación del modelo de bloques, con la manipulación de las superficies, con la visualización, que claramente es algo novedoso en lo que era en PV Scheduler y ahora en Studio en PV nos permite hacer bastantes más cosas. Así que muchas gracias a todos por participar y esa sería la presentación.